Bueno, entonces vamos a retomar el trabajo que estamos haciendo de lectura del seminario 16, trabajando todos estos temas tan interesantes y tan difíciles, donde Lacan está hablando sobre lo real y su lugar en psicoanálisis, y eso nos ha permitido la vez pasada un comentario muy interesante, una discusión en torno a la interpretación, a la concepción del sujeto. Como Lacan lo está trabajando en este seminario, y ya saben que parte del trabajo fuerte que está haciendo remite a esta noción del plus de goce. Y bueno, esta vez vamos a leer la sesión del 5 de marzo de 1969 que tiene a cargo John, así que le voy a regresar la palabra otra vez. Y como les había dicho, es una lección que se llama del goce planteado como un absoluto. Entonces, para seguir esta discusión en torno a estos asuntos tan complejos que Lacan está proponiendo. Pues muchas gracias, John. Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, voy a compartir la pantalla con el comentario para que puedan ir siguiendo la lectura. Y voy a tratar en la medida de mis posibilidades de leer lo más despacio posible porque siempre se me hace difícil, tiendo a acelerar un poco. Sebastián, por favor, me avisa si voy demasiado rápido. Bueno, hoy comentaré brevemente con ustedes esta clase, que es la clase, como ya indicó Sebastián, del 5 de marzo de 1969 del seminario de un otro en otro. Esta clase en la versión de Python se encuentra titulada El goce planteado como un absoluto. Me interesa este título, aunque no haya sido Lacan quien lo eligió, pues como nos hace saber, la pregunta que orientaba su desarrollo durante esa sesión del seminario era, ¿a qué satisfacción puede responder el saber mismo? Y a mi juicio, esta pregunta encuentra en el enunciado propuesto en el título su respuesta. Por tal razón, antes de abordar los detalles argumentales, quiero plantearles un punto de partida en relación con el vocablo absoluto, a fin de disminuir, en la medida de lo posible, la probabilidad de error en nuestra lectura. Ya saben que Lacan se ocupó de asuntos de lógica durante buena parte de este seminario. En esta clase, eso se mantiene, aunque como veremos, con un pequeño viraje, ya que, según nos cuenta, se sintió interpelado por un interlocutor que le planteó que, abro comillas, el psicoanálisis sería algo así como una ciencia sin saber. Razón por la cual se vio forzado a ocuparse también de la epistemología. Así las cosas, es en esa articulación entre lógica y epistemología donde será necesario ubicar la pregunta que lo orienta, así como su respuesta. Y en tal articulación, la palabra absoluto tiene un doble sentido. Es tanto lo que no puede no ocurrir, es decir, lo que en lógica modal se llama lo necesario, como también lo que existe de modo independiente, por fuera de lo otro, y agreguemos de lo otro con mayúscula. Digamos, es algo que existe, usando allí pues ese neologismo de Lacan en referencia al existe griego antiguo. No me cabe duda de que ustedes han advertido ya la familiaridad del término absoluto, tanto con la filosofía de Hegel, en torno a lo que él llamó espíritu absoluto, como también con la lógica usada por Newton en la elaboración de su teoría mecánica. Este concebía el espacio y el tiempo como absolutos, o sea, como independientes. Sabemos, por otro lado, que para Einstein, tiempo y espacio no eran absolutos, sino una fusión de dos cuerpos que hacían al mismo tiempo un espacio-tiempo. Y sí, en efecto, tal como lo estarán pensando ustedes, la lógica de Einstein es equivalente aquí a la propuesta por Lacan en lo que concierne a eso que por ahí, en alguna ocasión, llamó de manera irónica sustancia gozante, que sería lo que resulta de la fusión entre el cuerpo del lenguaje y el cuerpo en sentido ingenuo, es decir, el organismo. Entonces, lo absoluto para Einstein es más bien lo que resulta como pérdida, efecto de esa fusión, a saber, la falta de coincidencia en el modo en que cada uno vive en carne propia la experiencia. En otras palabras, se singulariza el punto de vista, pues el movimiento de cada uno con respecto a los otros hace que la observación de ninguno coincida con la de los demás. En palabras de Brian Greene, uno de los más importantes divulgadores de la física en la actualidad, la cuestión puede expresarse así. Aquí va la cita. Los aparatos de medición más precisos del mundo confirman que el espacio
y el tiempo, cuando se miden como distancias y duraciones, no son percibidos de forma idéntica en la experiencia de todas las personas. Según el modo preciso en que Einstein lo formuló, la relatividad especial resuelve el conflicto entre nuestra intuición relativa al movimiento y las propiedades de la luz, pero hay que pagar un precio. Los individuos que se están moviendo el uno con respecto al otro no coincidirán en sus observaciones del espacio, ni tampoco en las del tiempo. Como ven, para Newton lo absoluto eran el espacio y el tiempo. Para Einstein, en cambio, espacio y tiempo no son cuerpos independientes, no son absolutos. Lo absoluto para Einstein es la pérdida de la homogeneidad en relación con lo que es posible captar de acuerdo al lugar en el cual cada uno goza de su posición particular. En lo que concierne a Lacan, lo absoluto es también lo que resulta como pérdida de la fusión de dos cuerpos, un efecto que singulariza también la experiencia y que opera como un resto irrecuperable, el goce. En ambos, Einstein y Lacan, hay una traición a la lógica aristotélica, pues ellos apelan a la lógica de los incorporados. Les hago notar así que no debemos confundir lo absoluto con lo pleno, con lo lleno, sino que es necesario entenderlo como lo perdido, o sea, con lo que tiene lugar, el lugar de algo irrecuperable, pero que no deja de manifestarse y que, como seres parasitados por el lenguaje, no dejamos de intentar recuperar, bien sea el goce pleno de saber sobre la realidad del universo, bien sea el saber sobre cómo obtener un goce pleno que nos permita retornar al paraíso sin pagar el precio de la muerte como un absoluto. En cualquiera de los dos casos, se nos ha demostrado que se trata de una causa perdida. Planteadas estas cuestiones iniciales, vamos a comentar algunos apartados clave de lo expuesto por Lacan. Inicia recuperando una fórmula planteada en la clase anterior acerca de la relación entre la verdad y el saber. Esa fórmula es la que está expresada allí y que, digamos, son equivalentes, donde ustedes ven que lo que está a la izquierda, el A sobre menos A, 1 menos A, pues indica entonces que el A en este caso es igual al saber y el 1 es igual a la verdad. Como ya lo hizo notar Sebastián en la sesión anterior, la sustitución de términos se da por la siguiente regla de igualdad. La letra A representa en este caso el saber, y el número entero, 1, representa a la verdad. Lacan aclara que se trata de una igualdad planteada como una proporción armónica. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación que propone es una igualdad equilibrada a partir de definiciones que se relacionan según una serie compuesta por términos recíprocos en progresión aritmética. De la división de los términos consecutivos resulta siempre el número denominado proporción áurea o, para el caso, armónica. Lacan nos ha paseado constantemente por estas series durante las clases precedentes, por lo que no nos ocuparemos ahora de ello. ¿Y para qué se usan estas igualdades? ¿Y de qué manera se calculan? Sirven para hallar la proporción armónica de dos razones armónicas. Una razón armónica se calcula así. Si quiero hallar la razón armónica de los números 2 y 3, que hacen parte de la serie de Fibonacci, debo realizar la siguiente operación. Tomo la inversa de 2, que es 1/2, menos, o sea, le resto la inversa de 3, que es 1/3. Se restan las dos fracciones y se dividen por el producto de los denominadores. Esa es la operación que se hace acá, ¿cierto? 1/2 por restado 1/3, y bueno, acá está la resta y el producto, eso nos da 1/6. En lo que corresponde a esta fórmula, el antecedente será 2, el consecuente será 3, y finalmente la razón armónica será 1/6, que es igual a 0.168. Calcular la proporción armónica de dos razones, que es lo que Lacan proponía, según decía, es un poco más complejo. Hay continuas y discretas, pero en cualquier caso, lo que vemos es que Lacan no se ocupa realmente de las proporciones armónicas, sino de establecer una razón armónica, solo que con términos que él mismo ha dispuesto en clases anteriores con respecto a la serie de Fibonacci, alterada a través de la introducción de A. No creo que esto sea un error de desconocimiento por parte de Lacan, aunque creo que por esa época no contaba aún con el apoyo de Pierre Soulis, Michel Thomé y mucho menos Jean-Michel Babreau. Pero es fácil constatar que el conocimiento matemático de Lacan era suficientemente amplio como para que no estuviese advertido de lo que hacía. Me parece más probable que, como en muchas ocasiones, se trate de otra de las libertades que solía darse de manera conveniente siempre y cuando ello le sirviera para orientar y si era posible sostener
lo más racionalmente posible una hipótesis. Lo que Lacan compone en realidad entonces es una razón armónica, derivada de su propia serie, la que él creó, que incluye al A, y no progresiva, sino regresiva, por lo que se autoriza a colocar la resta en la parte inferior y el producto en la parte superior, y de allí la igualdad por sustitución inversa de P. Porque recuerden que en la que veíamos arriba, ¿sí? La resta está arriba, el producto está abajo, mientras que lo que Lacan propone es una regresión inversa, y entonces bajo esa idea se autoriza a colocar la resta abajo y el producto arriba. De ello resultaría, por supuesto, una razón equivalente a la proporción áurea. De nuevo, según su serie regresiva, 1 sobre A, que es igual al número áureo, 1,618 aproximadamente. No olviden que Lacan dio a la letra A un valor aproximado de 0,6, que es lo que resulta, no de la razón armónica de 2 y 3, sino de la división directa de 2 y 3. 2 dividido 3 da 0,6. O de la división directa de cualquier par de números de la serie de Fibonacci, siempre y cuando el antecedente sea menor que el consecuente. Es a esto a lo que Lacan se refiere cuando dice que su igualdad está equilibrada a partir de la proporción armónica, pero, en realidad, la operación que realiza es la de hallar una razón armónica, acomodada a su conveniencia, a partir de un par de términos cuyo producto es la proporción áurea. Siendo así, la verdad representa al 1, y el saber al A, es decir, a 0,6, por lo que de su división resulta el número aproximado de la proporción áurea 1,6. Y Lacan afirma que C, abro comillas, puede traducir con facilidad, en razón de lo dicho anteriormente, por esto que lleva en sí mismo un cierto grado de evidencia aparente y de una naturaleza para satisfacer una fórmula a priori, lo que se reconoce más comúnmente sobre lo que está involucrado en la conquista analítica, que es esto. Que sabemos que en algún lugar, en esa parte que llamamos inconsciente, se expresa una verdad que tiene esta propiedad de la que no podemos saber nada. Este hecho mismo constituye un saber. De la fórmula y de la cita que acabo de presentarles podemos extraer al menos tres consecuencias. Primera, que la verdad está enteramente, y aquí con ese enteramente hago alusión al número entero 1, está enteramente perdido. Que el saber es un excedente, un resto que es susceptible de captarse solo parcialmente. Tres, que esa verdad y ese saber se alojan en el inconsciente, pero solo puede extraerse de allí como producto un excedente de saber. Su interlocutor, que había dicho que el psicoanálisis era una ciencia sin saber, acerca de que el psicoanálisis sería una ciencia sin saber es falsa. Indica que seguramente se vio llevado a ello por el movimiento actual dominante en las ciencias que suponen el deber de transmitir, digamos, divulgar socialmente el saber, agregaría yo entendido como conocimiento. Dice Lacan, ahí la cita, ataqué con dureza a mi interlocutor en nombre precisamente de que es falso decir que nada en experiencia analítica pudiera articularse en una enseñanza, hablando propiamente, adoctrinarse como saber. Y por ese hecho, en tanto se trata de lo que es cuestionado frecuentemente, ser enunciado de un modo magistral en los términos que son precisamente bajo los cuales yo enuncio aquí ese saber. No obstante lo anterior, agrega, y sin embargo, bajo un cierto ángulo, de cierto modo, lo que anticipaba mi interlocutor es verdad. ¿Por qué ese matiz? ¿Por qué señalar que parece que sea falso tiene algo de verdad lo que dice el interlocutor? Porque sí, lo que se espera es que el psicoanálisis haga transmisible un saber, por ejemplo, sobre lo sexual, entonces se está equivocado, muy a pesar de que lo sexual haya estado en el centro del descubrimiento freudiano, como también de que Lacan haya expresado años atrás que la transferencia sería la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Por cierto, en la versión de Pai 2 aparece esta frase de Randall Parra, abro comillas, no es así en absoluto, el psicoanálisis no es un saber sobre lo sexual. Hasta ahí la cita. Considero que la afirmación es cierta, pero llama la atención que esa frase no está presente en las otras versiones del seminario, es decir, en las que no fueron establecidas por Miller, como tampoco en las estenotipias originales. O sea que esa frase la agregó Miller. Dejo este dato solamente como una curiosidad. Entonces, el psicoanálisis no busca enseñar nada sobre lo sexual, sobre cómo sería mejor tratar a otro ser humano, seducirlo, cortejarlo, o qué técnicas serían las más eficaces a la hora de tratar de obtener y o proporcionar satisfacción sexual durante el coito. No es una sexología de las que abundan en nuestros días. El psicoanálisis no constituye una disciplina de las técnicas corporales.
De allí la referencia de Lacan al texto clásico de Marcel Mauss, Sociología y Antropología, en el que presenta un apartado dirigido al estudio científico de las técnicas que hacen a los cuerpos operar de cierto modo en cada cultura. Les presento un fragmento del texto de Marcel Mauss para que se hagan una idea, para recordar de qué se trata, dice Marcel Mauss. Hay un ejemplo que les va a centrar en el tema. A nosotros, los psicólogos, biólogos o sociólogos, se nos enseñaba a zambullirnos después de haber aprendido a nadar, y cuando nos enseñaban a zambullirnos, lo hacían haciéndonos cerrar los ojos, abriéndolos una vez en el agua. Hoy la técnica es diferente. El aprendizaje se inicia acostumbrando al niño a mantenerse en el agua con los ojos abiertos. Así, antes de nadar, se entrena al niño a dominar los reflejos peligrosos, pero instintivos de los ojos, familiarizándose sobre todo con el agua. Al inhibir el miedo, se crea una cierta seguridad, seleccionando los pasos y movimientos. Existe, pues, una técnica del zambullirse y una técnica de la educación del zambullirse elaborada en mi tiempo. Ustedes han podido ver que se trata de una enseñanza técnica que, como toda técnica, lleva en sí un aprendizaje de la natación. Nada de esto ocurre en el psicoanálisis. Tanto en Occidente como en Oriente, hay técnicas corporales con las que se transmiten ciertas prácticas, que hacen a un cuerpo un objeto representativo de una sociedad y una cultura, formas de caminar, hablar, pronunciar palabras, hacer el amor, etc. Hacen parte de ese saber que se enseña, que se transmite de una generación a otra. Todo esto está muy lejos de lo que el psicoanálisis se propone. No sobra repetirlo. El psicoanálisis no hace mejores personas. Como tampoco busca que para declararse psicoanalista haya que parecerse a los otros, vestir, hablar, mirar, interpretar, cortar la sesión de igual manera. Mucho menos transmitir un saber sobre cuál sería la buena manera de pensar, vivir, gozar sexualmente o de cualquier otra cosa. Visto así, a la luz de los imperativos de nuestro mundo moderno, da la impresión de que si el psicoanálisis no sirve para nada de eso, entonces no sirve para nada. ¿No les parece? Sea como fuere, el saber que el psicoanálisis aborda sobre lo sexual tiene que ver con algo diferente, con, abro comillas, la prohibición que pesa sobre él. Nosotros abordamos el saber sexual mediante ese punto donde pesa esa prohibición, y por eso los primeros enunciados de Freud respecto del inconsciente acentúan la función de censura. Hasta ahí la cita. Eso nos pone muy lejos del Kama Sutra, y más bien del lado de las preguntas más insondables con las que cada uno se mortifica, justamente porque hay cierto saber que es inaccesible y del cual además no hay ninguna garantía de que en el horizonte nos lleve al paraíso. Llegados a ese punto, Lacan introduce una pregunta que a mi juicio es esencial. Abro comillas. ¿Qué puede querer decir ese saber cuya marca en un cierto nivel que se articula de verdad se define en que es eso que menos se sabe, ese saber que les preocupa? Hasta ahí la cita. Es por esa pregunta que Lacan propone que lo que el psicoanálisis descubrió tiene que ver con lo que la sociología, especialmente en la economía sociológica de Marx, se denomina medio de producción. Esto no quiere decir que el psicoanálisis se ocupe de lo mismo que la sociología, pero hay cierta proximidad hallada por Lacan y que posteriormente le permitirá, durante el seminario aún, hablar del goce como una forma de plusvalía. En todo caso, el psicoanálisis puso en evidencia que hay algo que se produce desde el inconsciente y que exige ciertos medios de producción, es decir, ciertos montajes para que eso que se requiere sea producido. Eso que se produce es un tipo de satisfacción muy específica. Lo que Lacan hace entonces, y que tiene valor epistemológico en esta clase, es volver a un concepto fundamental, el de función, y presentarlo bajo la forma de montajes que, al funcionar, ponen en marcha esa satisfacción. No obstante, sorprende que a esas alturas de su enseñanza Lacan sitúe al sujeto como lo que está debajo, y use la palabra aristotélica hipokeimenón, que contradice absolutamente sus propios planteamientos epistemológicos del inconsciente, concebido a partir de la geometría de superficies, en las que no hay nada debajo, sino torsiones, movimientos, deformaciones. Al parecer, no hallaba todavía esa otra concepción de sujeto, cuerpo y relación entre cuerpos, que le permitiría retorcer radicalmente la lógica aristotélica y hacer una propia para el psicoanálisis. Sin embargo, parece que hablar de hipokeimenón le resulta útil para traer a cuentas otro término aristotélico, organón, en cuyo caso, abro comillas, sea cual fuera la división que necesariamente debe resultar para él de allí, debido a que en ese lugar solo es el sujeto de un instrumento en funcionamiento, de un órgano. Ahí la cita. Lacan señala que en el psicoanálisis nos ocupamos de desmontar esos montajes, dice él. Y si es así, debe ser porque allí algo no marcha. No obstante, desmontar esos montajes de la función no es en sí mismo algo curativo, puesto que la función es estructural.
Pero hay algo que podemos extraer de esa operación de desmontaje y que tiene que ver con ese saber que Lacan ubicó a partir de la fórmula que retomó al principio de la clase. Inicia la segunda parte de su clase planteando tres variaciones alrededor de un mismo tema. Arreglárselas o ingeniárselas, que sería savoir y faire, saber hacer, que sería savoir faire, y finalmente saber estar allí, savoir y faire. Tres pares ordenados, si se quiere, que tienen como término común el saber. En el primer caso, del lado del ingenio, de la invención. En el segundo, lo que parece situar una praxis basada en ciertas técnicas o al menos principios. En el tercero, como indicación de un campo en el que se puede estar sin saber que se está allí. Este último remite al campo de la pulsión, por supuesto, del goce, en el que estamos sin saberlo. Recuerden que Freud llamó es, o sea, lo que se traduciría como eso o ello, a ese lugar en su segunda tópica. No hay nada cefálico en ese espacio. Eso no piensa, pero no por ello deja de buscar producir una satisfacción. Una cita de la canaria. Eso dice el psicoanálisis. Estamos ahí sin saberlo. Estamos ahí en todos los campos del saber. Y es por eso que es a través de este aspecto que el psicoanálisis se encuentra interesado en el cuestionamiento del saber. No proviene de ninguna verdad y específicamente de ninguna ontología. Donde quiera que uno esté, donde quiera que uno funcione, por la función del saber, estamos en el horizonte de lo sexual. Admitir que todavía vale la pena echar un vistazo más de cerca. Estamos allí sin saberlo. ¿Estamos perdiendo? No parece estar en duda, ya que es de donde partimos. Estamos jodidos hasta el cuello. El engaño de la conciencia es este, que sirve a lo que no cree servir. Dije engaño, no equivocación. El psicoanálisis no cuestiona la verdad de la cosa. De la nada saldremos de sus discursos sobre el velo de malla o sobre la ilusión fundamental de la voluntad. El engaño implica algo, pero aquí menos corto de resolver que en otros lugares. Un engañado es alguien que es explotado por otra persona. ¿Quién opera aquí? Hasta ahí la cita. El problema es que en nuestro caso, aquel que opera como explotador es más difícil de captar, dice Lacan, justamente porque a diferencia de lo que señala el análisis de los medios de producción en Marx, e incluso la mecánica en la física de los cuerpos, ese explotador no responde a una proposición que pueda hallarse como verídica. No hay una ley general que establecer con respecto a esos medios de producción de satisfacción que implican los montajes de la pulsión. La verdad que el psicoanálisis puso en escena no es verificable, mucho menos cuantificable. Pero hay al menos una razón por la cual, a pesar de ello, el psicoanálisis aporta algo al respecto. Hay algo para dejar de ser, hay la posibilidad de desser. Dicho de otra manera, es posible advenir a cierta posición en relación con ese campo en el que cada uno es explotado sin saber que se está en ese lugar. Entonces, ese concepto que es la pulsión está en el centro de nuestro quehacer. Y aunque ella es mitológica, ahí cito lo que continúa diciendo Lacan sobre ese punto, aunque ella es mitológica, no es la suposición, no lo es, no es mitológico la suposición de un sujeto que se satisface en ella. Está ahí la cita. No se aterren porque sea mitológica. Si tomamos en cuenta cómo opera conceptualmente la física, veremos que tanto el Big Bang como el concepto de materia son mitológicos. Lo que captamos de ellos son sus efectos, es decir, el modo en que el universo se expande para el Big Bang y en que los cuerpos en el espacio-tiempo sufren lo que satisfacen sus leyes, o sea, las fuerzas que tienen que ver con la materia. Para articular eso mitológico es necesario ubicar aquello que es su causa, aunque sea una causa perdida, como lo es la del Big Bang. En lo que concierne a la pulsión, Lacan fue insistente en poner ahí ese 0,6, esa A. Y es por esa causa que Freud inventó, al introducir el concepto de pulsión, que ha sido posible captar lo que la experiencia psicoanalítica pone en escena, cuando se escucha a alguien que sufre los efectos de esa satisfacción. Es decir, cuando habla, en principio, sin saber que está en el campo del goce. Es esto lo que parece estar en juego en la relación entre la pulsión y lo sexual. Pues hay lo sustitutivo, es decir, pervertir, la perversión, y la desviación, que es lo que traduciría el término trip, que se ha traducido como pulsión también. Que no se trata de ninguna técnica corporal ni de ningún tipo de canon moral sobre cómo convertirse en un buen amante. De allí que, para insistir en sus menciones sociológicas en esta clase, Lacan se refiere a George Simmel, quien, en efecto, había ya planteado la función de la sublimación, así como la función estructural del conflicto en el lazo social, todo esto antes que Freud. Le recomiendo mucho su lectura, sobre todo en su texto clásico La lucha. Sin embargo, Lacan se pregunta acerca de qué tan clara se puede tener esta sustitución.
más aún cuando la pulsión no es pensable. Ven ustedes que en ese punto, como lo hacía Freud, Lacan recurría al mito, pero no a uno griego, sino hebreo, el del paraíso. No me detendré en ello, sé que todos lo conocemos. Lo cierto es que el paraíso es lo que no es pensable, lo mitológico previo al pensamiento. La pulsión está allí en eso previo al pensamiento. Es acéfala, no se piensa a sí misma. Pero, dado que además está excluida de la posibilidad de ser pensada por nosotros, solo es posible reconocer los montajes con los que algo se satisface y que da indicios de su existencia. Ahora, según señala Lacan, ese goce es real, es decir, es un absoluto, es lo que siempre retorna al mismo lugar. Atribuye ese descubrimiento a la mujer, para ser más precisos, a las histéricas que revelaron ante Freud esa estructura lógica del goce que consiste en un más allá del deseo, lo que se puso en evidencia bajo la forma de un deseo insatisfecho. Una cita. Como Freud indica, el enigma es saber qué quiere una mujer. Está ahí la cita. Dicho esto, Lacan retoma la fórmula con la que escribe lo que sería la marca del inconsciente. Abro comillas. La marca del A en el nivel en que falta el saber, en la medida en que no se sabe nada de este absoluto. Cierro comillas. Esta es la fórmula. 1 menos A, lo que es equivalente a verdad menos saber. El saber falta. Esa es la marca del inconsciente. Digamos, la letra en el inconsciente o la razón, según Lacan, armónica, desde Freud, si queremos jugar con el título de un texto de Lacan. No hay saber posible sobre ese goce. Abro comillas, esto es lo que lo constituye como absoluto, el hecho de que no hay saber posible pues, sobre él. Es enteramente independiente de todo saber posible y por ello siempre retorna al mismo lugar, que es otra manera de decir no puede no ocurrir, lo que lo ubica en el modo lógico de lo necesario. Por tal motivo, lo que se cree saber sobre él no es más que un fantasma, un axioma con el que se intenta velar su condición de absoluto. El fantasma es una protopseudo, lo que, como bien señala Lacan, ya estaba claro en Freud desde su proyecto de psicología. Recuerden a Emma, cuyo saber sobre el goce que la invade, con el rostro de una histeria de angustia, se formula a partir de una protopseudo que la lleva a ubicarse en cierto lugar, en una posición con respecto al otro. Digamos que la estructura de ese síntoma de Emma se sostiene en este silogismo. Todo hombre que ríe atenta, un hombre ríe, por lo tanto, un hombre atenta. Recuerden que este se refiere al protón pseudos, que en el toma de Morroto está en la página 400, que es un apartado pequeño donde Freud presenta este caso de una mujer que tiene una historia de angustia. No hay nada de la verdad que pueda unir, dice Lacan, a pesar de que aparezca como función de uno, pues se trata de esa mentira soberana, esta que busca hacer algo general y necesario de lo que sería en realidad algo mentiroso, algo engañoso. La protopseudos en la medida en que, abro comillas, si esto aplica para la histérica, solo lo es en la medida en que ella ocupa el lugar del hombre. Está ahí la cita. Y esta imposibilidad de acceso, articulada por una mentira soberana que intenta fungir como verdad de un saber imposible, ocurre precisamente por el significante. De allí que Lacan afirme que en los animales sí hay relación sexual. En ellos opera el signo, algo que representa de manera inequívoca algo para otro. No es ese nuestro caso, pues mientras el signo animal representa algo inequívoco, un significante no significa nada. Así que, a pesar de nuestra creencia en la efectividad de la comunicación, no nos comunicamos gracias al lenguaje, sino a pesar de él, y solo por la vía del malentendido. Lo dicho de otra manera, no hay relación sexual. Hay cuestiones muy importantes al final de esta clase en torno al modo en que Lacan comienza a zanjar la cuestión de la sublimación partiendo aguas con Freud, pero eso lo dejaremos para otro momento. Lo indico únicamente con el fin de que no lo pierdan de vista en su lectura. Y antes de concluir, quiero retomar la afirmación irónica que dice el psicoanálisis no sirve para nada. Por cierto, esto es verdadero si tenemos en cuenta lo que en esta época se espera de nosotros, que seamos felices explotándonos a nosotros mismos, cosa harto sabida desde hace tiempo y resaltada hace unos años por el filósofo surcoreano Byung Chul Han. Pero allí está precisamente lo que aporta el psicoanálisis en cuanto a la subversión del sujeto y que permite desmontar en buena medida los montajes de la pulsión que, solidarios a través de la pulsión de muerte y el masoquismo moral con las demandas del otro de la época, llevan a pagar con trozos de carne y sufrimiento lo que cada uno rehúsa de tener que responder para arreglárselas y saber hacer con ese estar allí donde hay una causa singular, es decir, una causa perdida. Por mi parte, dejo hasta aquí. Muchas gracias y cierro el comentario que tenía para ti. Muchas gracias, John. Estuvo muy bueno tu trabajo.
Abrimos el espacio de preguntas, comentarios. Quien quiera hacerlas puede levantar la manito virtual. Diana. Muchas gracias, buenas noches. Yo quería, John, que trabajáramos, a ver tú qué, si puedes ayudarnos un poquito más. Gracias por este trabajo, me pareces muy claro en los puntos como fundamentales en relación a la pulsión, pero hay un punto que a mí me deja como muchas, muchas dudas en relación el montaje de la pulsión y asumirlo como el engaño. Por eso él en este texto habla del desmontaje, o sea, de lo que hay que hacer en el análisis, todo el desmontaje de la pulsión. Y eso me evocó en el seminario 11, él tiene un capítulo que habla del desmontaje de la pulsión. Yo fui a buscarlo allí, está absolutamente articulado en relación a esto que él trabaja con la pulsión aquí en el seminario 16. O sea, ese es el 11, es de 5 años después, él continúa como en la misma vía, que me parece importante este término de engaño, porque dice que el engañado es alguien a que algún otro explota. Y él no lo nombra así, pero yo me preguntaba, ese que algún otro explota es la pulsión. No sé, es una pregunta que me surge, que explota para tratar de, y que de alguna manera hace ese circuito de repetición que vuelve siempre al mismo lugar, tratando de encontrar algo allí, como un engaño de la satisfacción. Hacia allá me imagino yo que también apuntaba a Freud cuando hablaba de eso, que va más allá del principio del placer. Entonces, no sé, a ver si me ayudas un poco como a descifrar esto ahí. Gracias, muchas gracias. Diana, gracias a vos por la pregunta y el comentario, que me parece que plantea pues una cuestión difícil porque la pulsión es un concepto que tiene lugar central desde Freud. Digamos que es lo que en términos de cualquier teoría, sobre todo una teoría lógico-matemática, se ubicaría, por ejemplo, en lugar de una constante. De hecho, Freud insiste permanentemente en que la pulsión es una constante, una fuerza constante, no puede ser cancelada, la represión solamente interfiere entre lo consciente y lo inconsciente, pero no cancela la pulsión, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la pulsión, hay que tener en cuenta que aunque ella se introduce por efecto de esa fusión con el lenguaje, entre organismo o cuerpo, en el sentido del cuerpo del lenguaje, la pulsión en sí misma no es el lenguaje. Ella está excluida. Por lo tanto, no es la pulsión misma el explotador. La pulsión es lo que empuja, si lo queremos poner en esos términos, lo que es fuerza. Si hay montajes, esos montajes no son la pulsión misma. Si son montajes, quiere decir que es algo que se sostiene o se monta en función de la satisfacción que la pulsión busca. Entonces, si uno se pregunta quién es el explotador, yo diría que el explotador es fundamentalmente el otro, con mayúscula, en el sentido de que esos montajes se hacen con significantes. Y esos significantes empiezan a producir una posición o a, no a producir, digámoslo, a efectuar una posición para el sujeto en la cual él trabaja, si se quiere así, explotándose para a través de esos montajes a los cuales debe ser sumiso, brindar lo que se requiere para que esa satisfacción se produzca. Si los montajes no fueran en principio el orden del lenguaje, no se podrían desmontar.
Si esos montajes engañan, es porque están en el plano del lenguaje. Pero insisto, decir montajes de la pulsión, por lo menos lo que yo entiendo, y decir pulsión no es equivalente. El montaje de la pulsión es algo que justamente tiene incluso un punto de vista teatral. Fíjense que cuando uno habla de montaje no puede pensar en una puesta en escena, el montaje de una obra de teatro. De hecho, Lacan hace referencia al teatro en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando habla del obsesivo en el seminario 4. Y dice que el obsesivo es alguien que está mirando como desde el público un montaje de una serie de escenas donde él no sabe qué lugar ocupa, que tiene mucho que ver con esto de que uno no sabe en qué lugar está con respecto a lo que se refiere acá. Y miren que estamos hablando de muchos años de diferencia. Pero además porque finalmente, cuando se piensa la cuestión del montaje, todo eso está fundamentalmente articulado como una puesta en escena que tiene que ver con esa escena fantasmática que sirve a los fines de esa satisfacción, ¿cierto? Pero que si lo que Lacan propone clínicamente es posible, lo que se esperaría es que el análisis permita desmontar algo de esas fantasías o de esos fantasmas que operan facilitando que ese engaño se sostenga, como por ejemplo en el caso de Emma, ¿cierto? Y ese engaño está en que cada vez que haya risa, esa risa inmediatamente opera como un significante frente al cual viene una respuesta que opera como ley general. Todo el que ríe, atento. Entonces, ¿cómo desmontar eso? ¿Cierto? Porque no tiene que ver con una cosa objetiva, decía Freud, ¿cierto? No, ella podía ir cogida de la mano con una niña, o sea que no era un peligro real. Si se reían de su vestido, pues ella ya a esa edad, dice Freud, se vestía bien. Tiene que ver con algo, es de la manera en cómo, a partir de esa cadena de significantes, se armó un cierto montaje que sirve como una mentira soberana sobre la cual cada uno está en un lugar que no sabe, sirve a ese fin de la satisfacción, además con una satisfacción paradójica, porque a pesar de que se queje de eso, ama ese sufrimiento, se rehúsa a deshacerse de él. Teme Es más un perderlo. montaje, yo no sé, es un montaje que permite el engaño al propio sujeto y que lo deja anclado en esa compulsión que uno dice. Se queja de ese dolor, se queja de ese sufrimiento, se queja, pero siempre vuelve al mismo lugar. Uno podría decir, ese montaje no es. O sea, es muy singular. Por ejemplo, en este ejemplo que tú traes, es muy particular en relación a Emma, porque no es cualquiera, o sea, no es el mismo para todos, es algo muy importante. Entonces uno podría decir que eso tiene un soporte, a pesar de que tú lo nombras como efecto de la operación significante, tiene un soporte también en el objeto. Si es como si ese montaje, como lo fantasmático, permite... él utiliza aquí una referencia a al velo de malla, que no conozco esa, ¿tú conoces esa Es una referencia? referencia oriental. La palabra maya significa en el budismo y en el hinduismo la ilusión del yo, del ser. Es que es Entonces, un montaje que da ilusión, por eso él utiliza aquí esto del engaño, o sea, el sujeto se engaña, pero es como si el sujeto gozara con ese engaño. Y lo que se desmonta precisamente es ese engaño, lo que se pretendería en el análisis. sí, pero fíjate que entonces en ese sentido lo que se desmonta es el engaño, no la pulsión. Ah, sí, La pulsión no se puede desmontar. claro, eso es Entonces, imposible. exacto. Entonces, por eso decía yo ahí en el texto, siguiendo un poco la lógica de Lacan, que el hecho de que se desmonte esos montajes, no por eso se habla de que hay algo curativo con respecto a lo que la pulsión demanda o exige como satisfacción. ¿Sí? Más bien, ese desmontaje tendría que permitir mínimamente estar advertido, pero sabiendo una cosa, y es que soldado advertido se muere en guerra. O sea, que estar advertido no salva de que uno puede querer volver al engaño. ¿Sí me hago Soldado entender? advertido que Sí no muere te en escucho. guerra. Sí Ah. muere en guerra. Es decir, que el psicoanálisis no inocula, no inmuniza contra el engaño ni los efectos de la pulsión, ¿cierto?
Por eso digo que es estar advertido, pero de todas maneras estar advertido no es una garantía de absolutamente nada. Lo que pasa es que de todas formas es distinto estar advertido para poder tratar de arreglárselas con eso, de ingeniárselas cómo hacer, que estar siendo explotado allí sin saber desde qué lugar es que se está siendo explotado ni a qué se responde. Es lo que entiendo, no sé. Pascual Andrés tiene otra pregunta. Hola, hola, muy buenas noches. Buenas Pascual, noches. buenas noches, qué bueno escucharte y saber de vos, ¿cómo estás? Hombre, un gusto escucharte también, John. Por acá, la cálida y lluviosa zona bananera en el Magdalena. Retomando algunos espacios muy, muy interesantes del psicoanálisis que pues bueno, pocas veces se encuentran por acá, por estos lados. Bueno, John, tengo de pronto varias dudas, pero quiero de pronto centrarme en dos. Ahora estoy tratando de pensar algunos elementos del psicoanálisis dentro de la ley, en las comunidades indígenas y dentro del instrumento carcelario, que de pronto el psicoanálisis por el lado de la criminología enseña mucho, pero estoy tratando de pensar cómo eso, la ley extrapolada a la no posibilidad, eso que tú decías de lo que no puede no suceder. Pero a veces en lo humano hay eso que no puede no suceder, que sí sucede. Un ejemplo de pronto que estoy tratando de identificar en ese desmontaje total de la ley y de la norma es, por ejemplo, el exilio en algunas comunidades indígenas. ¿Cómo? Obviamente, la concepción de sujeto, una concepción muy alejada de las tradiciones ancestrales, pero sirve como ejemplo, como de pronto punto de partida para dar explicaciones de lo que nosotros como sociedad moderna, mal llamada moderna, venimos como en este funcionamiento o en esta cotidianidad, donde siempre estamos interpelados por esa ley y que ya desde nuestra neurosis, desde nuestra propia estructura podemos asimilarla. Lacan trata de pensar los campos de concentración. Yo encuentro como una relación entre ese exilio de la comunidad indígena, como ese corte que tiene el sujeto con su propia historia, con su propia, con lo que es. Y en el campo de concentración tiene muchas similitudes con este, de pronto, ejemplo del exilio en las comunidades indígenas. Trato de pensar de pronto cómo, obviamente el psicoanálisis se encarga de ese discurso clínico, pero cómo pensar desde la teoría, desde, por ejemplo, este espacio, desde este desmontaje, desde este saber y desde esta verdad, ese desmontaje del sujeto cuando no hay posibilidad de acceso a esa ley, cuando de pronto no hay posibilidad a retornar, no, de pronto no quiero ser atrevido a utilizar términos muy, muy complicados, pero no sé si de pronto llevo esa línea de para llevar la pregunta al fin, que es, ¿cómo podría de pronto el psicoanálisis, cómo podría desde este texto de Lacan pensar ese desmontaje? Porque obviamente el psicoanálisis no es de pronto lo que tú decías, no es decirle al sujeto, hombre, es que usted tiene que creer mucho en usted porque el que persevera alcanza. Esa es la mentira, obviamente, que uno se quiere creer, que por ejemplo, si uno se compra el último iPhone, va a tener ese pedacito que le falta a uno. Pero entonces, cuando uno lo mira en el contexto, por ejemplo, carcelario, en el contexto del exilio o ya más extrapoladamente en el contexto del campo de concentración, ¿cómo pensar ese sujeto? Ese de pronto un apartado y el segundo apartado también, ¿cómo pensar ese desmontaje desde la psicosis o en la psicosis? Que también Lacan y lo hace de una forma muy bonita, pero quisiera también recordar algunos de esos momentos donde Lacan aborda la psicosis. Entonces serían como esos dos apartados, John.
Pascual, son muchas, o sea, a pesar de los dos apartados finales, son muchas cuestiones allí como las que hay. Lo primero, claro, entiendo que desde la formación tuya en antropología, por supuesto, hay unas preguntas con respecto a la ley y también desde la psicología, que también es otra de tus formaciones, a la ley en un sentido más de orden cultural, ¿cierto? De alguna forma me parece que es importante empezar por situar esa diferencia con la ley entendida. Sobre todo en Lacan, porque la ley en Freud es fácil confundirla con la ley cultural, sobre todo porque la expresó a partir del mito de Tótem y Tabú, por ejemplo. Y entonces daría la impresión de que esa ley es una ley cultural que opera como una norma que busca poner límites a ciertas cosas. Por ejemplo, exiliar, o por ejemplo, prohibir el incesto, o por ejemplo, prohibir la endogamia, ¿sí? Pero cuando uno mira en Lacan, la ley es una cosa diferente, porque tiene una connotación estructural, no es algo que se impone en el sentido de lo que se le enseña a alguien culturalmente, sino que la ley es algo que está en el hecho mismo de que el lenguaje implica una incompletitud estructural. No es algo que se aprende, no es algo que se transmite. Por eso cuando hoy pensamos este asunto de si para alguien opera la ley o no, del no todo, y entonces para quiénes sí, para quiénes no, es complicado porque finalmente uno tendría que pensar hasta qué punto el hecho mismo de que incorporemos estos cuerpos orgánicos que somos al lenguaje no es ya per se el ingreso en la ley, ¿cierto? Entonces quiero plantear eso como punto de partida, como para señalar que ahí se complica un poco tratar de asemejar la ley en esas dos diferentes posturas, la antropológica, que implica una perspectiva cultural de la ley y que Lévi-Strauss planteó pues con todo detalle en las estructuras elementales del parentesco, que es distinta, por ejemplo, incluso de lo mismo que plantea Lévi-Strauss para las culturas modernas, que al final vos sabes que en ese texto de las estructuras elementales al final hay una, como un apéndice, una parte final que se llama las estructuras complejas del parentesco y que se refiere a las sociedades pues, ya modernas. Pero además en lo otro que tiene que ver con el tema del exilio, que por cierto, con paréntesis, un texto que enseña muchas cosas sobre la posición de los exiliados, es una, más que un texto, una obra de teatro que se llama Los exiliados, es de James Joyce. A propósito de psicoanálisis, trabajamos mucho a Joyce, o por lo menos se dice que se trabaja mucho a Joyce por el tema de Ulises. Pero ese texto de Los exiliados enseña cosas muy interesantes sobre el exilio precisamente, pero el psicoanálisis es una teoría del exilio. Nosotros estamos exiliados de nosotros mismos. Es una manera de decir que el yo no es amo en su propia casa, ¿cierto? O que el yo es el payaso que se cree el dueño de la carpa del circo. Entonces, hay una cierta posición de exilio, de extranjerismo, en esa relación que tenemos con nosotros mismos, por decirlo de alguna forma. Entonces, pensar de pronto el exilio en las culturas indígenas, en los pueblos indígenas, o en términos de la cárcel, de nuevo, me parece que remite más a una idea del exilio en el sentido de el ostracismo con esa cultura. Pascual, yo no sé qué tanto podría realmente aportar el psicoanálisis. A ese punto de vista cultural. Lo que sí creo es que no habría por qué pensar que esas personas que están en la cárcel o que están en una comunidad indígena o han sido exiliados de una comunidad indígena, lo que no, lo que creo es que no habría por qué pensar que en el caso de ellos no aplicaría ya como seres hablantes, como sujetos, digamos, en términos de padecer y estar articulados por esa condición del sujeto del inconsciente, no habría por qué pensar que en ellos no es posible operar de alguna manera para producir algo de esos desmontajes de la función, pero que no tendría que ver con la condición cultural de ellos de exiliados. ¿Sí? Es decir, que no vamos a cambiar con el psicoanálisis el hecho de que ellos estén exiliados de su cultura. Ese es el punto en donde creo que la cosa se puede hacer un poquito difícil y yo sé que la respuesta pues tal vez no sea
satisfactoria, pero no me siento como en posibilidad de brindarte otra, por lo menos lo que comprendo en este momento, Pascual. Gracias, John. Beatriz, ¿también tienes una pregunta? Sí, gracias, buenas noches, John. Yo quiero referirme a dos punticos. Uno, siguiendo en la línea de lo que Diana preguntó sobre el montaje de la pulsión, yo me preguntaba si ese montaje tenía su apoyo en el fantasma, lo que implicaría entonces que el fantasma y la pulsión se acercan y se acercan en un punto, comparten un punto que es el objeto. Pero habría que pensar un poco la diferencia entre los dos, ¿ya? Porque mientras en el fantasma hay un sujeto, la pulsión es acéfala, lo dijiste muy claramente, pero entonces sí vale la pena como que en otro momento, o si hoy pudieras decir algo, pero que es algo que nos queda como tarea para pensar en qué se acercan y en qué se separan pulsión y fantasma. Lo otro es que me quedé pensando en esa afirmación que traes en tu trabajo sobre la afirmación de Lacan de la realidad sexual del inconsciente en la transferencia, y donde traes una frase que consideras Miller introdujo, pero que no está en otras versiones, porque me queda resonando. Esa frase dice: no es así en absoluto el psicoanálisis. No es un saber sobre lo sexual. Y me quedo pensando porque casualmente en estos días sale un texto que acabamos de revisar y tengo muy fresca una parte que les voy a leer. Es el texto sobre la transferencia de Colette Soler, un seminario que dictó al finalizar el año antes de la pandemia y el inicio de la pandemia. Y en ese seminario hay este pedacito que me deja pensando mucho. Dice ella: por el momento se trata de realidad, es decir, de lo real transformado y ordenado por el lenguaje. Es justamente lo que es la pulsión, puesto que ésta se define explícitamente para nosotros por ser lo que resta de lo real, de la necesidad vital cuando es transformada por el efecto del lenguaje primero, el de la demanda articulada. Entonces ella cita a Lacan: es preciso que a la necesidad se añada la demanda. Hasta ahí la cita. Esta realidad sexual del inconsciente es pues la pulsión, pero pulsión solo la hay parcial. Esta realidad sexual introduce evidentemente en la transferencia una referencia a lo que llamamos el goce, el peso mismo, dice Lacan, de la realidad sexual. Salvo que si es la pulsión, esto quiere decir también que no conoce la diferencia de los sexos, es asexual. Bueno, hasta aquí esa pequeña lectura, porque me parece que sí se trata de un saber o de una saber sobre la realidad sexual del inconsciente, qué es lo pulsional y qué es el goce. Y así yo entendería entonces lo que introduce Millet: el psicoanálisis no es un saber sobre lo sexual, pero matizándolo. Matizándolo en el sentido en que tú lo traes después, John, diciendo que no es algo que va a enseñar sobre las prácticas sexuales, sobre la complementariedad, sobre la elección de pareja, etcétera, etcétera. Pero sí se trata de un saber sobre la realidad sexual, que es lo pulsional, que es el goce. Ese es un punto, pues, que me parecía importante precisar porque lo dejaste un poquito abierto aquí en tu texto, aunque lo precisas, que no busca enseñar nada sobre lo sexual, cómo sería mejor ser un ser humano, seducirlo, cortejarlo. Ese es un nivel de lo sexual que no es de lo que se trata. Se trata de saber que la realidad sexual del inconsciente es la pulsión. Cómo se maneja ella, cómo empuja, como lo dijiste, cómo ella no se puede acabar y de qué manera ella se conecta con
el fantasma, que es lo que dejo, pues, como de pronto una pregunta para ti o para que lo discutamos. No más, eso era. Beatriz, gracias. Sobre lo primero, sobre la cuestión entre, o la articulación entre fantasma y pulsión, en qué punto de pronto se articulan, pero también en qué punto divergen. Digamos que en lo que Lacan escribe como matema del fantasma, uno podría decir que comparten el objeto, pero también esos objetos tienen diferencia. Ese es el primer punto de partida de su definición, porque los objetos en el fantasma son objetos imaginarios, sustitutos de un objeto que es el de la pulsión y que es un objeto que opera más por el orden del agujero, ¿cierto? De eso que no tiene posibilidad de ser representado. Entonces, el objeto del fantasma y el objeto de la pulsión no son el mismo objeto. ¿Sí? De hecho, fíjense que en el matema del de la pulsión, Lacan no coloca de ese lado el objeto. O sea, no es el mismo matema para la pulsión y para el fantasma. El matema para la pulsión, en el otro lado está la demanda, que tiene que ver con lo que traías de la cita de Colette Soler cuando hace referencia a Lacan, y que faltó algo, a mi juicio, en la cita de Colette Soler. Y es que Lacan no dice solamente que hay que agregar la demanda a la necesidad, sino que el deseo es lo que resulta de restarle a la demanda la necesidad. Esa es más precisa la afirmación de Lacan. ¿Sí? Lo trae más adelantico yo. Ok. Sí, entonces, sí. Ahí hay una cuestión precisa y es, venimos con una necesidad, digamos, somos cuerpos orgánicos, como cualquier otro animal, como cualquier otro ser vivo, hay una serie de necesidades, pero justamente en la medida en que opera la demanda, se agrega la demanda, y luego por esa demanda la necesidad empieza a restar, ahí queda un excedente. Ese excedente restante que tiene que ver con el objeto A y que tiene que ver con el deseo precisamente, es decir, con ese objeto que va a ser causa tanto de deseo como de gozo. Y que, insisto, no es el objeto exactamente de la fantasía. ¿Sí? Por eso la fantasía, tanto para Freud como para Lacan, está en el orden del lenguaje. Fíjense que la definición que Freud da de la fantasía, en Pegan a un niño, es una frase de gramática fija e inequívoca. ¿Sí? Lacan la varía un poquito. Lacan dice, la fantasía o el fantasma, ya en la traducción que se ha hecho pues, al español de los textos de Lacan, es la castración propiamente dicha articulada gramaticalmente en una frase. Pero en ambos casos se trata de una gramática. Que sea de una gramática tiene que ver con que es algo que puntúa de cierta manera, con un cierto estilo, con una cierta sintaxis, el modo en cómo cada uno se engaña para acercarse a ciertos objetos imaginarios y proveerle a través de esos objetos imaginarios una cierta satisfacción a esa pulsión que siempre es parcial, efectivamente, y que no hay nada ahí de esos objetos que pueda realmente complacerla, digamos, llenarla, ponerla plena, precisamente porque ella opera, es con base en esa idea del goce como absoluto. Sí, eso que no puede no ocurrir, que en realidad es que siempre ocurre como el hecho de que eso que se espera que ocurra, que es que esté satisfecha completamente, no pasa. Entonces, el fantasma cumple como una doble función, porque es el medio a través del cual se articula la búsqueda de esa satisfacción, pero al mismo tiempo es el medio a través del cual cada uno de nosotros está engañado, digamos, explotándose en función de esa búsqueda de satisfacción sin saber muy bien por qué va para allá, ¿cierto? Y por eso es que cada uno de nosotros queda como desconcertado cuando se le aparecen todas estas cosas y termina uno suponiendo que es que uno es una víctima del universo, que los planetas se alinearon, ¿cierto? O que todo siempre es igual, cuando en realidad hay una cierta cosa allí que tiene que ver con ese montaje. Entonces creo que ahí hay como diferentes cuestiones y por eso creo que solamente a través de esa cuestión que la fantasía pone en escena, como escena fantasmática, es que puede empezar a erosionarse algo de ahí que deje ver poco a poco esa otra cara, ese otro rostro que tiene que ver es con el tema ya de lo pulsional propiamente, del goce, ¿sí? O sea que es velo, pero al mismo tiempo es la vía por la cual se puede llegar allí, ¿cierto? Y en términos de lo segundo, sí, yo creo que el saber tiene que ver, o sea, esa afirmación de Lacan de la transferencia de la realidad sexual del inconsciente es del seminario 11, de los cuatro conceptos fundamentales. Pero yo creo que si Lacan la reformulara en el seminario 20, diría,
que la transferencia a la realidad, la puesta en acto de la realidad sexuada del inconsciente. No creo que se refiriera otra vez, creo yo, pero pues nunca lo sabremos porque no hay forma de preguntarse, a la realidad sexual propiamente dicha. No tanto porque la palabra sexual no pueda expresar, si matizamos y organizamos un poco las cosas para que se entienda que no es la sexualidad de todo esto de las técnicas corporales o del coito o del orgasmo, ¿cierto? Sino porque me parece que parte del ejercicio que Lacan hace al separar esos dos términos, sexualidad en Freud y sexuación en lo que él está planteando, sobre todo después del seminario 20, es para separar lo que tiene que ver con la realidad cotidiana de la vida sexual de las personas, del otro lado que tendría que ver con una cierta lógica de cómo opera el inconsciente y de cómo opera nuestra relación con eso que el inconsciente funcionalmente pone en trabajo en relación al goce y al deseo, cuando es el caso. Pero entonces coincido con vos, solamente que yo creo, pero como te digo, es mera proposición mía suponer que ahí podría decirse más bien que sería una puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente para hacer ese matiz sin tener que explicar que no es la sexualidad de tal y tal y tal cosa. Gracias, John. Juan Camilo tiene una pregunta también. Sí. Ok. Yo venía con una duda en relación con este tema porque me ha interesado el tema del goce desde hace tiempo. Pero vengo con esta pregunta. ¿Cómo se posiciona el analista frente a las nuevas ficciones y las comunidades de goce que se construyen acerca del ser, el cuerpo y el alma? La pregunta surge a partir de una lectura que he estado haciendo sobre un libro de Ernesto Sinatra sobre adicciones. Es un texto que escribe Adicciones con X. Él explica que la X es por un, bueno, es un tema ya más, no quiero dar muchas vueltas en él, pero mi duda surge más es por las nuevas prácticas que estamos realizando para poder tener contacto, digamos, como estas reuniones en Zoom, el análisis también se está realizando por Zoom, se está realizando por llamadas. Y también el cómo es los sujetos, las personas, los analizantes, tienen unas relaciones que incluso pueden decirse también fetichistas con estos objetos, con el computador, el teléfono y demás. Entonces se construyen una serie de ficciones ahí y la cosa es el cómo opera el goce en ese lugar, ¿no? En ese libro de Ernesto Sinatra había un ejemplo muy interesante que me llamó la atención, que hablaba un poco sobre estas toxicomanías y él lo llamaba unas adicciones de doble comando, él lo llamaba así, pero él ponía el ejemplo de estos toxicómanos que usaban el smartwatch, que es un dispositivo que se utilizaba para medir el ritmo cardíaco. Entonces, al utilizar el smartwatch, ellos, digamos que ponían un límite para el consumo de cocaína, consumo regular de cocaína. Entonces ellos se ponían, es interesante cómo ellos usaban este dispositivo sabiendo que podían causarse una sobredosis, pero diciendo que, engañándose de que no superarían ese límite, no llevarse a una sobredosis. Entonces, ahí yo creo que sí aplica esa frase que utilizaste hace poco, de que soldado advertido si muere en guerra. Me parece muy interesante. Entonces, yo tengo esa pregunta, es precisamente por el cómo estos dispositivos están investidos en la actualidad y cómo, qué posición tendríamos nosotros ya en ese lugar. Juan Camilo, buenas noches. Gracias por la pregunta. Juan Camilo, recordame la pregunta como la planteaste inicialmente. ¿Qué posición, si la tenés anotada de pronto? Sí. ¿Cómo se posiciona el analista frente a las nuevas ficciones y las comunidades de goce que se construyen acerca del ser, el cuerpo y el alma? Vale. A riesgo de haber entendido mal tu pregunta, yo partiría de un presupuesto que es el siguiente.
El psicoanálisis no es un discurso moral ni debería hacerse. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando hablamos de comunidades de goce o cuando hablamos de nuevas prácticas en la cotidianidad, de la manera en cómo, cómo las personas se relacionan de pronto con estos aparatos o a través de estos aparatos, e incluso con todas las variantes que hay hoy, por ejemplo, admitidas del goce sexual, de las relaciones sexuales, digamos más bien de las maneras como se elige pareja, cómo se hacen comunidades de orientación sexual o de intercambios sexuales, ¿sí? El psicoanálisis, o más bien, sí, el psicoanálisis como discurso, como práctica o como teoría, no supondría una policía moral, porque justamente no está ahí como para decir esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿sí? Y en ese sentido, cuando la pregunta es qué posición toma el analista frente a eso, pues yo no sabría qué responder, en el sentido de que primero el analista sería un concepto muy abstracto, habría que ver cómo cada analista toma posición frente a eso. Pero lo que sí pienso es que no debería ser una posición moral, es decir, de suponer que él sabe cuál es el buen modo en que la gente debería gozar. Y lo segundo es que en relación con estos aparatos, por supuesto que tienen un valor fetiche, pero hay que recordar que el rasgo fetiche es estructural. Los objetos imaginarios de la pulsión tienen dos caras que son suplementarias, la cara fetiche y la cara fóbica. Una opera como forma de rechazo, es decir, nos genera repulsión, la cara fóbica nos genera terror, y la otra nos genera fascinación. La cara fetiche tiene que ver precisamente con la manera en cómo lo fálico se expresa, y por eso cuando alzaste el celular, a mí me parece que en términos del objeto imaginario fálico, nada lo representa mejor en nuestro tiempo que el celular. No anda con el falito imaginario en la mano. Y además con lo que implica esa fascinación, ¿cierto? La palabra fascinación viene de fascinus, que es la palabra romana para el falo. La gente, uno se vela los ojos con el celular. Se produce la ceguera, ¿cierto? Se obnubila. Haciendo nada. No hay personas que pueden estar pase, 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 no sé, el Facebook, cualquier cosa. Pero, de todas maneras, independientemente de que sea ese objeto u otro, la cuestión sería pensar, a mi juicio, sería pensar cómo cada época brinda ciertos insumos específicos para generar ciertos montajes específicos de la época. Es decir, que los montajes de la pulsión con los que la gente podía arreglárselas, explotarse en la época de Freud, probablemente tiene algunas cosas en común con las de hoy, pero hay otras que seguramente son muy distintas porque en esa época no había ciertos artilugios, ciertas prótesis, ciertos servomecanismos como estos. Lacan le llama a todos estos mecanismos letosas y habla de la letosfera. Y es muy interesante que hable de letosas porque está haciendo un juego, eso lo trabaja en el seminario sobre los discursos, el seminario 17. Y es muy interesante que use el término letosa, que él haya elegido ese término porque lo está tomando como una derivación de la palabra aletheia, que es la palabra que se ha traducido desde el griego al español como verdad. Pero cuando vos le retiras la A y queda solo letos, significa olvido. Entonces es un juego muy interesante usar el término letosas porque es decir que estos aparatos serían algo así como otra forma moderna de lo que Freud llamaba quitapenas. ¿Ustedes recuerdan que Freud llama quitapenas, o por lo menos en la traducción que tenemos nosotros en español, lo que se tradujo del alemán fue el término quitapenas para referirse precisamente a los objetos que se consumen y producen adicciones o en relación con los cuales se manifiestan las adicciones y que hacen que una persona pueda aparentemente quitarse como de encima, sacarse de encima esas penas? Bueno, a veces estos aparatos tienen esa misma función, ¿cierto? Pueden ser quitapenas. No tengo ni idea si me fui para otro lado y del idea, pero es lo que se me ocurre con respecto a tu pregunta, Juan Camilo. Lo que pasa es que me parecía muy interesante el ejemplo
como tal, de cómo hay un goce diferente, un goce en el corporal distinto en la toxicomanía y cómo se le agrega este otro elemento, por ejemplo, el smartwatch, cuando explico esta parte de el cómo la persona se acerca a ese límite precisamente para decir hasta aquí gozo, Vale, pero yo sobre sigue eso, que siendo un ese ejemplo me engaño. parece, podría decir lo siguiente. Ya, la estructura de la pulsión tiene que ver con un modo de gozo que es el plus de gozar. Y la palabra plus ahí es antinómica. Es tanto sumar como restar, que es lo que caracteriza la pulsión, ¿cierto? Entre más se le oferta algo a la pulsión para que se esté satisfecha, ella menos satisfecha está. Digámoslo en un término un poco caricaturesco, como si uno fuera un alcohólico que entre más bebe para saciar esa sed del alcohol, más sediento se siente, ¿cierto? La pulsión tiene esa estructura, ella es insaciable. Y hay algo que a veces logra poner el límite, ¿cierto? Freud hablaba de límites de la pulsión, vergüenza, asco, conciencia moral, luego habla de destinos, ¿cierto? Entonces habla del destino de la sublimación, la represión, trazando por lo contrario, la vuelta hacia el propio yo, el juicio adverso que lo agrega en otro texto, que es el de la represión. Pero finalmente el significante a veces logra ponerle cierto límite. Cuando hay algo del significante que opera como significante fálico, puede regular algo de eso, ponerle un cierto límite a ese empuje. ¿Sí? Allí digamos que se está tratando de usar una prótesis para que cumpla esa función significante, diría yo, de intentar ponerle límite. Pero nada garantiza que el hecho de que usen el smartphone realmente les va a poner el límite. ¿Cierto? Porque uno puede utilizar el significante de la siguiente manera. Mañana voy a empezar la dieta. Pero esa frase es muy tramposa. Porque cuando llegue mañana, mañana es hoy. Entonces mañana voy a empezar la dieta. Entonces yo me la puedo pasar, ¿cierto? Jugando con eso y no hay garantía ninguna de que haya límite. Entonces lo que quiero decir es, yo no estoy seguro de que utilizar ese artilugio, esa prótesis que es el smartwatch, cumpla el efecto que se esperaría. Porque de nuevo sería suponer que una técnica corporal ahora soportada en ese mecanismo que es el smartwatch, sería suficiente para poder contener la pulsión. No sé. Exactamente, sí, lo que quería resaltar era que no se trata de contenerlo, sino de cómo se simboliza ese intento de no llegar allá, pero igualmente también es la elección de poder llegar allá, o sea, es la elección de poder pasar precisamente ese límite. Bueno, muchísimas gracias, John. Gracias, Borja. Beatriz. Juan Camilo, pero su pregunta fue, ¿en qué lugar está el analista frente a eso? Pues Lacan, digamos, se ideó los discursos y el discurso analítico para mostrar un lugar y una manera de estar el analista como causa para cualquier tipo de sujeto, con o sin adicciones, ¿ya? Como causa para poder en ese lugar de causa, haciendo de semblante de objeto A, permitir que el sujeto pueda producir ese unos, que no sé si a eso es a lo que John estaba refiriéndose un poco ahorita. Producir ese unos que de ninguna manera van a lograr, volvemos al tema de la exposición de hoy, a lograr capturar la verdad, porque hay una imposibilidad que separa esas dos cosas. Entonces, el analista siempre, siempre, frente a cualquier síntoma, cualquier fenómeno, a cualquier circunstancia, el analista está como causa, a diferencia del psicólogo, ¿cierto? Que cambia de posición según sea el síntoma, según sea la persona, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que Lacan tiene esa respuesta de manera muy precisa. Y eso implica todo lo que John dijo ahorita, que el analista no puede estar ahí ni desde su fantasma, ni desde su prejuicio, ni desde su moral, ni desde nada de eso. De ninguna manera, porque él solo está como causa, como agente en un discurso, que es el analista. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿O una pregunta final? Sebas, Nadie ha hay hecho. una pregunta en el chat.
Ah, sí, es cierto. Ana Arango, John, te pregunta, dice que si lo que estabas diciendo hace un momento tiene que ver con lo que en el texto mencionas como diferente, la pulsión y lo sexual, pues tú dijiste que hay lo sustituto, que se correspondería con la perversión, y la desviación con la pulsión. Yo creo que era más una afirmación de Ana. Ah. Y creo que sí, o sea, no sé exactamente qué era lo que estaba diciendo en ese momento cuando Ana dice eso que estás diciendo, porque fue hace rato que ella colocó el comentario. Pero claro, es que la pulsión tiene. Freud desde el principio, desde que plantea el concepto, plantea la pulsión en relación a la desviación de la meta y del objeto. De hecho, la palabra trif, insisto, es una manera de decir hay una desviación. Eso se conduce hacia cierto lugar. De hecho, en inglés tradujeron trip por drive, que tiene que ver con eso de una cierta manera de conducirse, ¿cierto? Entonces, la pulsión es ya una desviación de algo. Es decir, que esto que señalaba ahorita Beatriz, retomando el texto de Colette Soler, ¿cierto? La pulsión se introduce precisamente porque la demanda que viene del otro desvía. Eso que tiene que ver con la necesidad y que sería lo que en principio está operando en el organismo. De esa desviación es que queda ese resto. Pero además, me parece que en relación con el objeto, más que una desviación, lo que hay es una perversión. Sobre todo recalcando que la palabra perversión hace referencia a la cuestión de la sustitución. Pervertir es sustituir. Y uno ve que Freud, por ejemplo, habla del niño como un pequeño perverso polimorfo. Cuando uno piensa esa expresión, no se imagina, o por lo menos yo me imaginaba inicialmente, un niño malvado como Chucky, pues malísimo. Y pues sí, en parte los niños tienen un nivel de maldad que nosotros también, pero que ellos aún lo expresan más abiertamente. Pero el tema ahí de lo perverso polimorfo tiene que ver es con que esa condición de la pulsión implica que ellos pueden sustituir por cualquier forma, polimorfamente, lo que quieran para ponerlo en el lugar que intentaría servir a los fines de esa satisfacción. Entonces estoy de acuerdo con Ana pues, en traer ese aspecto para señalar esas dos cuestiones de la desviación y la perversión, ¿cierto? Que luego además se trata como de hacer otra desviación, darle un destino a eso, a eso me refiero a la pulsión, ¿cierto? Para ver qué hacer con eso. O ponerle diques, no intencionalmente, por supuesto, no es que uno se ponga a pensar a los 3 años qué diques funcionales le voy a poner o cómo esto va a funcionar, sino que ocurre algo que finalmente intenta desviar eso a otro lugar, darle otro fin, otro destino. Muchísimas gracias, John, por ese trabajo que presentaste hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Para la próxima semana, la actividad del foro es el cartel de enseñanza sobre el texto del atolondradicho. John estuvo comentando sobre eso ahorita al comienzo. No sé si tienes la publicidad por ahí otra vez o si Ricardo la tiene por ahí a la mano. Pero bueno, es un trabajo que estamos realizando entre 4 personas más uno, en el que estamos discutiendo este texto que les acabo de mencionar, un texto muy interesante, muy difícil también, y estamos en el punto justamente a propósito de la sexuación, para retomar este comentario que John estaba haciendo respecto a lo sexual y la sexuación en el inconsciente. Entonces están invitadísimos. Los esperamos la próxima semana también para que sigamos trabajando estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Que Gracias a todos descansen. por acompañarnos. Buenas noches. Que Gracias, descansen. Cuídense John. Hasta mucho. luego. Gracias, Hasta la gracias, John. próxima. Antes de que comencemos nuestra actividad de lectura de seminario, le voy a dar la palabra a John, que nos va a comentar un poquito sobre las actividades del foro. Luego de que él termine, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Entonces, John, adelante. Gracias, Sebastián. Buenas noches para todos, para todas. Bienvenidas. Bienvenidos a nuestra actividad el día de hoy, que como saben, pues se trata de la lectura del seminario 16 de un otro al otro que venimos haciendo ya hace prácticamente todo el año
El día de hoy estaremos trabajando la clase de el voz se planteó como un absoluto, y saben que esta actividad la estamos realizando los primeros y terceros jueves del mes. Así que están cordialmente invitados. La hora de inicio, recuerden, es 7:20. Además, segundo jueves de cada mes, estamos realizando la actividad del cartel de enseñanza acerca de la que les había dicho, que es un cartel, además, de, digamos, una composición con integrantes tanto de Colombia como de un integrante de Argentina, otro de Brasil. Es un diálogo en torno al texto de Lacan y una lectura, digamos, juiciosa de los párrafos, y poco a poco pues tratando como desentrañar lo que de allí surge también, como les decía, 7:20 p.m., en este caso, segundo jueves del mes. Y los cuarto jueves de cada mes tenemos la actividad del seminario declarado de clínica psicoanalítica, titulado Los caminos de la interpretación, y que está a cargo de Beatriz Elena Maya, quien es miembro de nuestro foro y también es de Medellín, y AM de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. También el horario 7:20 p.m., así que cordial invitación a esta actividad también. Y como saben, estamos realizando un ciclo que se ha denominado Psicoanálisis y Escritura. En este ciclo ya se ha tenido una actividad inicial, y el argumento, Ricardo, el argumento del seminario, del ciclo, perdón, lo pueden encontrar allí en la diapositiva. Dice dos títulos que indican cada uno un recorrido de Freud a Lacan, de una parte y de otra parte en la enseñanza de Lacan. En este caso tenemos la lectura en el campo del psicoanálisis. Estará a cargo en este segundo encuentro, que será el 22 de octubre, sábado, de 8 a.m. a 2 a.m., a cargo de María José Latour, que es AM del Foro de Francia. Así que cordialmente invitado. Recuerden que esta actividad requiere inscripción previa y además una inversión voluntaria. Eso quiere decir que no hay una tarifa establecida por nosotros desde el foro, sino que ustedes, digamos, disponen de acuerdo a su posibilidad de interés, un monto pues al límite. Y tenemos en RIPNA, que ustedes saben que es la red hispanohablante de psicoanálisis con niños y adolescentes, esta actividad con María Luján Iguale, miembro del Foro Analítico del Río de la Plata de Argentina, que se ha titulado El trauma de la lengua a las contingencias traumáticas en las infancias y adolescencias. Esta será realizada el 19 de noviembre, también es sábado, así que cordial invitación. Allí están, digamos, los datos también, requiere inscripción previa, y esta tiene, sí, una tarifa determinada, que es de 20.000 pesos para estudiantes y 30.000 para profesionales. Allí encuentran los datos también en la publicidad relativos a la cuenta de Bancolombia, en la cual se puede hacer pues el depósito para la inscripción a la actividad. Cordialmente invitados pues a cada una de nuestras actividades del foro del campo lacaniano de Pereira. Y desde ya, la invitación para la tercera actividad del ciclo de psicoanálisis y escritura, que será el 3 de diciembre, a cargo de Tatiana Asadi, AM del Foro de Sao Paulo, de 8 a 2, y pues con la misma modalidad de inscripción previa que ya les había indicado anteriormente. Bien, esas serían nuestras actividades. Cordial invitación para todos. Una cosa más, como saben, hemos variado un poco la modalidad en términos de la presentación y transmisión de nuestras actividades. A partir pues, de una decisión que hemos tomado, la actividad estará transmitida solamente durante 10 minutos a través de YouTube. La idea es motivarles para que participen activamente dentro del espacio de la sala de Zoom. Eso además nos permite un intercambio más ágil y dinámico, que ustedes puedan preguntar y participar y hacer sus aportes y comentarios directamente acá. Así que quienes estén por Zoom y estén interesados en vincularse, allí mismo en el chat de Zoom pueden encontrar los datos o las coordenadas pues, de la inscripción o del enlace para vincularse directamente a través de la sala. Les extendemos también esa invitación para que lo hagan directamente. Muchas gracias, John.